¿Qué tal, queridos y queridas Metalheads? Esta semana tenemos un nuevo vídeo de European Metal Channel y Begatza nos va a hablar de un tema muy interesante: videojuegos en el metal. Ojo, si hay aquí algún avispado que dice, momento, si habéis hablado de ese tema, ¿qué me estás contando? No, nosotros hablamos de metal en los videojuegos y Begatza va a hablar de videojuegos en el metal. ¿Por qué? Porque los videojuegos, desde la historia de sus inicios, inspiró a grandes bandas y a todo el mundo. Entonces queremos compartirlo con vosotros y con su sabiduría. ¡Adelante, Begatza! Así es, Vanek. A diferencia del vídeo que hizo Adri, metal en los videojuegos, vamos a hacer un pequeño giro y vamos a ver el mundo de los videojuegos dentro del mundo del metal. En este especial, videojuegos en el metal. Dentro intro. Bien, vamos a ver en qué consiste este especial de videojuegos en el metal. En este especial veremos bandas que integran música o temática de videojuegos en sus canciones, bandas que hacen covers de metal de videojuegos, bandas que tienen canciones en 8 bits y algunas curiosidades sobre los videojuegos y el metal. Desde San Petersburgo, en Rusia, la banda de Space Symphonic Metal Starbreeze, cuya temática es la serie de videojuegos Mass Effect. Desde Moscú, en Rusia, una de las bandas que mezcla música de videojuegos con el metal es el grupo de cibermetal moderno Sinkies. Desde Londres, en el Reino Unido, el grupo de Progressive Power Chiptune Metal A Buddy in Sky, otra banda que introduce este tipo de música en sus composiciones. Desde el centro de Hungría, la banda de Symphony Gothic Industrial Metal Obsidian Cell, con temáticas de fantasía y videojuegos. Desde Noruega, el grupo Poética. Si recordáis, ya hablamos de esta banda en el especial Metal en Eurovisión. Si queréis saber más sobre este grupo, pinchad en el vídeo. Todos los grupos anteriormente mencionados tienen una cosa en común, y es que todos tienen como influencia la banda sueca de death metal Machine Supremacy. Desde Finlandia, el grupo de Epic Melodic Death Metal Whispered, que mezcla el metal con elementos del folclore japonés. Este grupo hizo un cover de la canción de batalla del videojuego Final Fantasy VII. Desde Suecia, el grupo de experimental metal dúo Emprint. Este grupo, además de llevar 5 EPs a sus espaldas, también ha hecho varias versiones en metal de videojuegos como Donkey Kong, Secret of Evermore, StarCraft II, Castlevania y Turtles in Time. Desde el Reino Unido, quizás uno de los covers más famosos que existen. Este vino de la mano de Cradle of Filth, del videojuego Castlevania. Pixelman Horizon, grupo de rock metal progresivo desde Madrid, en España.
Este grupo sacó un disco entero cuyas canciones son un popurrí de canciones de videojuegos, tales como Golden Sun, Mega Man 2, Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Castlevania 3, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Kirby's Dream Land, Kirby Superstar, Chrono Trigger y Chrono Cross. Desde Andorra, el grupo de death metal progresivo NAMI. Este grupo publicó su canción Awakening from Lethargy en versión 8 bits. Este caso es algo más extraño, ya que se trata de una banda alemana de black metal atmosférico, Blackened Horizon, el cual sacó un disco entero de black metal en 8 bits. Y estas son algunas de las curiosidades que pueden tener el metal en los videojuegos y los videojuegos en el metal. Desde Polonia, el grupo de death metal Vader. Este grupo hizo una canción para el juego The Witcher. El juego cuenta la historia de Geralt de Rivia, quien fue encargado de curar a la hija del rey Foltest, quien tenía una maldición que la transformaba en un monstruo feroz. No solo los juegos están presentes en el metal, sino también las propias videoconsolas. Es el caso del grupo británico Power Quest, cuyo cantante no duda en echarse una partida a la PSP mientras su compañero hace un solo de guitarra. Hay incluso algunos grupos que llevan su afición a los juegos incluso más allá de su propia música. Es el caso de la banda italiana de metal progresivo Neversin, cuya batería tiene decorado su propia batería con personajes de Mario Bros. Y para acabar, desde España, el grupo de thrash melodic death metal de Whitechapel Corporation. Por primera vez dentro del mundo de la música metal se va a crear un universo desarrollado como un concepto transmedia, con cortos, novelas y videojuegos, pensado para todos los fans de los videojuegos del tipo Metal Gear Solid. En el videojuego nos meteremos en la piel de Isaac Rogers, un supersoldado especializado en infiltraciones que recibe la misión de destruir la red de comunicaciones de Medusa, para lo que tendrá que enfrentarse a Centinela, un androide femenino diseñado para acabar con Isaac. Y con esto acaba este especial de videojuegos en el metal. Dejad en los comentarios qué os ha parecido este especial y si conocéis algún grupo más que introduzca este tipo de música en sus canciones. Os dejamos en la descripción los enlaces de todos los grupos que hemos visto y también los enlaces a los especiales anteriores. Os aviso también que en cada uno de los especiales que hemos hecho podéis encontrar también en la descripción material eliminado. Nos veremos en el próximo especial de Metal Europeo. ¡Chao!